Queremos empezar recordando que hoy, 5 de mayo, se conmemoran los 196 años del nacimiento de Carlos Marx, un hombre que no solamente fue, por diferentes encuestas a finales del siglo pasado, a finales del milenio pasado, por diferentes encuestas internacionales, designado como el hombre de mayor impacto individualmente en la historia de la humanidad. Y no es de extrañarse, tomando en cuenta que él en particular, y en muchos aspectos junto a Federico Engels, desarrollaron un conjunto de concepciones, de teorías, de planteamientos, de doctrina, que al día de hoy, después de casi, incluso de casi 170 años de la creación, de la conformación de uno de esos principales documentos, en 1848, el Manifiesto del Partido Comunista, siguen demostrando su actualidad, su vigencia, siguen siendo guía para la acción, como lo denominó el propio Engels, a ese conjunto de doctrinas y de fundamentos, y que no solamente a millones de hombres y mujeres en el mundo siguen siendo sus banderas de lucha y de combate, entre ellos hombres y mujeres en Venezuela, en el proceso político bolivariano que está en desarrollo en nuestro país, que también se nutre de la doctrina marxista, sino que además nosotros como Partido Comunista seguimos levantando sus banderas y seguimos reivindicando que son los elementos que nos guían y que guiarán a nuestro pueblo y el proceso revolucionario venezolano para su definitiva liberación y la construcción realmente de una sociedad superior, de una sociedad libre, realmente de explotados y explotadores, inicialmente el socialismo y más allá el comunismo. Entonces no podemos dejar pasar por debajo de la mesa esta conmemoración y la conmemoración indudablemente, como lo hacemos las y los comunistas, como debemos hacerlo las y los marxistas, lo conmemoramos con combate, con lucha, con trabajo y el mundo de hoy y la Venezuela de hoy nos reclama justamente eso, análisis, estudio, pero también mucho combate. Y de esa manera es la mejor, entendemos nosotros, para conmemorar este 196 aniversario del nacimiento de Carlos Marx.